Está en línea José Luis Espert, uno de los 8 denunciantes de Insaurralde por el caso de Marbella. José Luis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. ¿En qué consiste la denuncia que hace contra Insaurralde? Bueno, son varias figuras, pero bueno, son todas que entran dentro de la categoría de denuncia penal. Una es enriquecimiento ilícito, otra contrabando, porque son bienes que no se han declarado, y a lo mejor también un lavado de dinero. Pero también las figuras le caben a la señorita Sofía Clerici, porque ella es monotributista, categoría A, y cobra 1.400.000, la categoría es hasta 1.400.000 pesos por año. Es una señorita que de ninguna manera puede justificar el nivel de vida que tenía. Pero digo esto por los organismos de control y en particular por la AFIP, ¿no? La AFIP nos enloquece a todos los argentinos con requerimientos hasta para respirar. Y acá nadie puso la lupa sobre esta chica también, o sea, me parece que acá hay algo raro. Lo de Insaurralde, la verdad, a mí como argentino, como laburante que paga impuestos a lo pavo, la calentura que tengo, no me quiero imaginar la gente también que debe tener, es infernal, porque el kirchnerismo además dejaron la miseria con una inflación solo superada por la hiper, recesión, dólar volando, empresas que se van, los chicos también, romper la justicia, la división de poderes, afanarse un PBI. ¿Hace falta humillarnos así con esta extensión de guita de parte de este atorrante de Insaurralde? ¿No será demasiado? Ahora, la gente tiene que saber claro, o tiene que tener claro, que esto es el kirchnerismo, esto es el kirchnerismo, ¿no? Esto es Kicillof, esto es Massa, ya que ahora está candidato a presidente del kirchnerismo, ¿no? La verdad, una cosa que me agrede mucho como ciudadano, como político, estoy recaliente, la verdad, recaliente. Kicillof se lava las manos. Pero Kicillof, que no nos tome de boludo ya, Kicillof es un perverso. Kicillof es el mismo inútil que por haber estatizado mal YPF, yo nunca lo hubiera estatizado, pero bueno, ese es un tema ideológico, pero desde el punto de vista operativo, Kicillof es el mismo cara dura que cuando estatizó YPF, él, suelto de cuerpo, dijo que no iba de ninguna manera a respetar el estatuto legal de YPF para estatizarla como él se le antojaba, por más consecuencias negativas que iba a tener. Y él sabía perfectamente que iba a tener consecuencias negativas estatizar así, porque la estatización que hizo, el cómo la hizo, estaba violando los estatutos de la empresa que cotiza en Nueva York. Y Nueva York con la justicia no se jode en Estados Unidos. Es así que ahora los laburantes argentinos vamos a tener que pagar 16.000 millones de dólares de más impuestos para que este zángano siga gobernando la provincia de Buenos Aires. Así que Kicillof sabe perfectamente lo que estaba pasando con su jefe de gabinete. Que no nos tome de boludo, por el amor de Dios. Me gustaría su opinión sobre el debate del último domingo y la actuación de la candidata Patricia Bullrich. Bueno, fue un debate. A mí los debates me gustan, a mí debatir me gusta. Yo cuando me invitan a los canales de televisión voy a todos, independientemente de si son más blandos, más duros. Sí, usted los disfruta, se le nota. Sí, yo disfruto debatir, porque creo que es bueno debatir. Por supuesto. Sí. Y yo creo que Patricia fue claramente la más sólida, la que propuso de manera muy clara las cosas que Argentina tiene que hacer. Y hablando de los tres, de los otros dos candidatos que tienen chances en la general, de un lado teníamos el caradura de Massa, que no se le mueve un pelo a pesar de 180% de inflación anual, a pesar de haber generado 1.800.000 más de pobres de los que teníamos antes de que él fuera ministro de Economía. La verdad, Frank Underwood, el protagonista, recuerda usted, House of Cards. Que ha hecho un bebé de pecho lo demás. Prácticamente dijo que él no pertenece a este gobierno. Sí, ridiculeces como que va a mandar a una moneda digital cuando no podemos comprar ni 200 dólares. Eso, o sea, ¿qué le pareció esa idea? ¿Qué es? Nada, en Venezuela ya se intentó hacer lo mismo. Exactamente. Y del otro lado, bueno, la fantasía irrealizable de Milei, La Libertad Avanza, más allá de escuchar ridiculeces como que ahora Barrio Nuevo es liberal, porque le armó una cena de recaudación de fondos. Yo diría, Milei, que no nos tomen por boludos a
sea, muy pocos héroes de ambos lados, del lado del kirchnerismo, del lado de La Libertad Avanza. La única serie firme en las cosas que tuvo que decir cuando salió a defender su actuación frente a la acusación burda de Bregman por el caso Maldonado, le dio con un caño al sindicalismo, me parece que fue la más sólida. José Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Muy buenos días, un gran saludo a ustedes y a los oyentes. José Luis Espert.